Siendo esta industria resiliente también, pues queremos darle un momento para hablar acerca de lo que está pasando en Acapulco y nos estamos sumando a la Fundación Échale a que tratemos de ver cómo reconstruir Acapulco, ¿no? Porque ese va a ser un ejemplo claro de lo que podemos hacer todos como industria, todos como sociedad. Entonces quiero darle un aplauso a Francesco Piacenzi, espero que lo haya dicho bien, mi italiano no es muy bueno, pero bienvenida a Francisco, que tiene una fundación que se llama Échale. Bienvenido, Francesco. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Un honor estar aquí, verdaderamente no se tienen todos los días estas oportunidades. Nosotros somos una organización de la sociedad civil, no tenemos nada que ver con el gobierno, porque ya nos regañaron por estar pidiendo donativos y nos han dicho hasta de mi abuela y pobrecita. No tenemos nada que ver con el gobierno, buscamos conseguir donativos para casos de desgracia como este, como el sismo que hubo en el 2017. En el sismo del 2017 hicimos 3,000 viviendas, escuelas, hospitales y clínicas en los 7 estados afectados por el sismo. En 2013, así para hacer un recuento rápido, fue, para empezar a hablar de Guerrero, fue el huracán, recordarán ustedes, Manuel e Ingrid, que fue un choque de huracanes. La diferencia de ese desastre al desastre que estamos viviendo ahorita en Acapulco es que Manuel e Ingrid fue un corredor y fue más accesible el poder ayudar a las comunidades. Reconstruimos una comunidad en Venta Vieja de cero a tener todo un conjunto. Hasta una iglesia hicimos ahí porque nos las pidieron los habitantes de Venta Vieja. Le pasó el huracán por encima, ahorita Otis, a Venta Vieja, no sucedió absolutamente nada. Venta Vieja está exactamente a la mitad entre Chilpancingo y Acapulco. No les pasó nada, la gente se encerró a sus animalitos en sus casas. Sus casas son de 73 metros cuadrados, de 3 recámaras, y tienen obviamente una resistencia estructural como deben de estar construido todo lo que está en una zona de costa. Ahora vayamos un segundo a Acapulco. Acapulco es una desgracia dispersa. El huracán agarró parejo por todas partes. Y lo que nosotros buscamos hacer es ayudar a las comunidades que no están ni siquiera en los noticiarios, que no están ni siquiera en las fotografías. Lo que vemos es el Acapulco costa, el Acapulco turístico. Pero no nos vayamos un poquito, no nos vayamos tan lejos a la sierra, porque como sabemos la Sierra de Guerrero es terriblemente complicada, terriblemente compleja en todos los sentidos. Pero un poco más abajo, todo el mundo sabe, o todo el mundo que ha estado por ahí, por Acapulco, dónde está el 100% natural, el restaurante que está en la esquina de la salida, enfrente del Mayan Palas. Bueno, en la parte de atrás hay una comunidad que se llama La Poza. Desapareció, ya no hay comunidad. Curiosamente, aquí hay una casa y aquí no hay 10 casas. ¿Y por qué? No entendemos el fenómeno. Está fuera de nuestras capacidades el hacerlo, pero sí entendemos la necesidad de ayuda. Son familias que no tienen nada, no tienen seguro, no tienen forma de tener ingresos. Y lo que estamos haciendo es un programa para hacer 500 viviendas y 1,000 locales comerciales. Federico ya hizo un repaso maravilloso de lo que implica la industria de la construcción y estos efectos de la industria de la construcción, que si los sumamos llegamos a infinito, llegamos a un número fantástico de beneficios y de acciones, se repite también en la comunidad. El poder hacer una casa, ahorita un pie de casa de 42 metros cuadrados con 2 recámaras y un baño y una estancia, tiene un efecto en la comunidad fantástico. ¿Por qué? Porque genera empleos y porque además permite que lleguen la gente de la economía que alimenta a esta comunidad.
a estas comunidades, la señora de las quesadillas, el maestro herrero, el plomero, que son locales y que ahorita no tienen trabajo y no tienen qué hacer. Entonces, aquí Érico, con la amable invitación, tiene todos los datos de nosotros y lo que sería maravilloso si nos dicen ahorita cuál sería la carta de estas comunidades de las que estamos hablando, Renacimiento, Cierro Azul, La Poza, y no digamos Coyuca de Benítez, etcétera, ¿cuál sería la carta a Santa Claus estando tan cerca? Y ellos van a perder la oportunidad de tener todo este ingreso decembrino. Lo ideal sería que pudiéramos lograr un conjunto de ustedes desarrolladores, de ustedes promotores inmobiliarios, de personas que estuvieran interesados en adoptar una comunidad. Esto no quiere decir que vamos a reconstruir la comunidad y que vamos a hacerla nueva. Quiere decir que vamos a ayudar en medida de lo posible la reconstrucción, de decir, en esta comunidad hacen falta 20 casas y una escuela, o 20 casas y una clínica. Y es viable hacerlo, lo hicimos en Niltepec, Oaxaca, con la Asociación de los Farmacéuticos, reconstruimos Niltepec, hicimos viviendas, hicimos una clínica, hicimos un mercado, hicimos una escuela. Entonces, eso sería lo ideal. No nos dejemos llevar, por favor, por las noticias de que ahora es importante quién sabe qué cosa. Acapulco es un drama. Todo lo que hemos escuchado, todo lo que vemos en las noticias, en los medios sociales, es real. Ir a Acapulco, ya hemos ido a varias de estas comunidades, es verdaderamente el infierno de Dante. Entonces, la petición y el agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, por escucharnos, es no olvidemos Acapulco, todo ayuda. Todo nos permite llegar a una comunidad y nos permite ayudar a una familia. Insisto, Federico me robó todas las palabras, que son de 4 o 5 personas, y el efecto multiplicador es fantástico. Muchísimas gracias a todos y un honor estar aquí. Gracias.